duró 60 días y 8 rondas de negociación. Esta mesa tripartita se sube en promedio un 11% para todos los sectores. Se aprobó un 13% para el sector de los trabajadores del campo, que antes pedían desde un 100% hasta bajarse a un 20%, pero ayer con la reunión con UPANICA cortaron llegar a un 13% de incremento. El Frente Nacional de los Trabajadores celebra porque el acuerdo fue tripartito por primera vez después de tres rondas consecutivas, donde tenía que ser el Ministerio del Trabajo por decreto del presidente Daniel Ortega el que asumía la responsabilidad de plantear el nuevo incremento al salario mínimo. Los trabajadores firmaron este acuerdo con la condición de renegociarlo hasta el próximo 19 de noviembre, es decir, lo que quería la empresa privada de dejar esta negociación por todo el año no fue aceptado y los trabajadores al final van a renegociar su salario mínimo en noviembre de este año. Cada empresa va a negociar con sus trabajadores la retroactividad del mismo y este salario mínimo entra en vigencia desde mañana 15 de mayo. El secretario del FNT, el doctor Gustavo Porras, dijo que van a establecer comunicaciones con el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para fiscalizar que todas aquellas empresas cumplan con este nuevo salario mínimo. La compañera Yanet Chávez del Ministerio del Trabajo y con el doctor Roberto López del INSS, porque ahora hay un proceso de inspectoría digamos unida, asociada, junta, para poder identificar que fue pagado, hacer las supervisiones y hacer las auditorías correspondientes para poder identificar qué empresa viola la ley de salario mínimo o este acuerdo que se hace ley o qué empresa la cumple. Ese es el planteamiento y tenemos que hacerlo. Yo creo que el sector empresarial, una vez aprobado esto, tiene que ser responsable. Ahora todavía tenemos casos en algunos sectores, en el sector avícola, en otros sectores, que se está pagando menos del salario mínimo anterior y esos casos los estamos denunciando y yo creo que hay que aplicarle la ley que corresponde.